S'ha començat la 13a Setmana Cultural de la Residència Santa Teresa Jornet d'Alzira, on els residents gaudixen de diferents activitats cada dia des de l'11 fins el 25 de maig. Pues jo crec que sí, i la idea és això. L'associació som jubilats que volem incrementar la qualitat de vida dels guarets i de les bonxetes d'esta casa. I som egoistes perquè també és una distracció per a nosaltres. Ens ajudem i ens ajudem tots. Des del voluntariat intenten fer tot el possible pel benestar dels residents i cobrir totes les seues necessitats. Esta mañana hemos tenido el primer colegio y todos los días tendremos un colegio diferente al otro para venir a cantar, otros hacer el teatro, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Entonces, lo que sí quisiera que el Alzira valorase más esta casa, porque parte de ella no la conocen. La gente no lo conoce. Y tampoco son conscientes de que cuando se les dice que esta casa no tiene ayuda de lo que es el gobierno, no lo creen. Y eso solamente sale de ellas y además, lo que he dicho antes, las empresas de Alzira, que si no fuesen por ellas, no subsistirían. Además, tampoco creen como son personas de que no tienen vacaciones. Estas monjas no tienen vacaciones, no tienen, ¿cómo te diría yo? Sí, tienen vacaciones durante cada 5 años y es para ir a ver a la familia. Pel matí, són els alumnes dels diferents col·legis d'Alzira els que estan visitant la residència i de vesprada, diferents grups de jubilats d'altres localitats són els encarregats de que s'ho passen d'allò més bé. Sí, perquè la música sempre és alegre, sempre disfrutar de la vida, amansa i elimina els problemes i ens alegrem de que els abuelos estiguin sempre contents. I és que reben molt poques ajudes. Quien quiera que mire, que venga y valore lo que es esta casa y cómo es esta casa para saber lo que es, mientras no se sabe. Y no se puede decir de mala manera, si no conocen las cosas, pues ridiculizar a ellas mismas como tienen mucho dinero. No saben lo que dicen. Y yo invito a las personas de Alzira que estamos abiertos a que todo el mundo quiera venir y pasarlo con nosotros ratos agradables. Sobre todo también igualmente a esas mujeres que dicen o no comprenden lo que hay aquí. Porque es muy bonito hablar de los demás sin saber hablar, sin saber lo que es. Entonces también invito a esas personas que vengan. No cap dubte que estos residents ho passen d'allò més bé en esta 13a Setmana Cultural i des del voluntariat estan lluitant pel benestar d'estes persones majors.